Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase del 30 de noviembre del 2022. Su clase de físico-química, yo tengo aquí en el horario físico-química 5C2. Obviamente estamos en semanas de ajustes, por ese motivo no tuvimos la sesión anterior, pero hay varias consideraciones que el día de hoy vamos a hablar. No solo de las políticas de curso, sino a presentar lo que es el contenido de la materia y los alcances, ¿no? Para los que no me conozcan, yo soy la ingeniera Jessica Guevara Sáenz de Viteri. Y bueno, mi formación básica es en ingeniería, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que me permite conversar con ustedes de este tipo de asignaturas como es físico-química, ¿no? Por cuestiones de horario, yo tengo en mi registro que con ustedes empiezo a las 8, de 8 a 10. Siempre vamos a empezar 8 y medio. Siempre. ¿Por qué motivo? Porque sobre ustedes está otra clase y yo requiero generar la grabación de esa clase. Y eso toma un tiempo. Entonces la clase va a empezar 8:30 a 9:30 el día miércoles. El día lunes empezará a las 6:30, de 6:30 a 7:30. El otro tiempo restante tiene que ver con trabajos autónomos que se enviarán. Entonces, el horario con ustedes es lunes 6:30 hasta las 7:30 y el día miércoles de 8:30 a 9:30. Bien, entonces bueno, ingrese, no tengo ningún problema, ¿no? Eso sí, al final de la clase, debo de mencionar que hay que encender la cámara para hacer la toma del curso, de los asistentes del curso. Yo requiero, por favor, que a pesar que no tengan esa cámara abierta, ustedes participen de la clase cuando se les solicite participar. Esta clase, usualmente, yo la trabajo en la pizarra. El día de hoy es que ustedes me van a escuchar casi todo el tiempo, pero esta clase es interactiva. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy desarrollando cálculos y problemas en la pizarra. Por lo tanto, de aquí en adelante, ustedes tienen que llegar a esta clase con su calculadora en mano. Puede ser una calculadora básica, ¿no? Pero no la del teléfono. ¿Por qué no la del teléfono? Porque la del teléfono no tiene, por ejemplo, funciones logarítmicas. Entonces, no cuesta mucho y no le da la calculadora científica, vale creo que $2. Máximo creo que vale $3 o $5. Les sugiero que tengan una a la mano. Sobre libros en particular, normalmente suelo usar el libro de Chao, de problemas. Y todos los libros de física que ustedes tengan a bien tener sirven. Porque los temas que nosotros vamos a ver, como por ejemplo termodinámica, como por ejemplo la ley de los gases, eso está en los libros de química y en los libros de física. Por lo tanto, no se requiere comprar un libro adicional, sino que con los mismos que tenemos, con eso nos sirve. Con respecto a las investigaciones, ya vamos a conversar en la política de curso cómo vamos a calificar. Por el momento, me gustaría presentarles a ustedes los alcances del curso o lo que va a implicar el contenido del sílabo.
Confirmen, por favor, que pueden ver el... Sí, sí se puede ver. Ya. Entonces vamos a empezar con las propiedades de los gases en la unidad 1. Vamos a ver temas relacionados a la densidad, a las propiedades generales de los gases, a la dilatación como tal. Hay dos tipos de dilataciones, la volumétrica y la lineal de los materiales, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en la primera unidad. Siempre vamos a trabajar con problemas. Eso es importante que quede claro. Siempre. En la segunda unidad, vamos a hablar de la dilatación de sólidos y líquidos. Y ahí vamos a ver las propiedades de los líquidos, las conversiones de temperaturas, la dilatación lineal y la dilatación cúbica, y la ley de presiones parciales de Dalton. Eso vamos a ver en la unidad 2. Hasta ahí va a llegar nuestro primer parcial. Y durante las clases siempre se va a mencionar, no hay temas sorpresas, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, algún tema de discusión, por ejemplo, en el caso de los cambios de temperatura, entonces podemos de eso desarrollar un foro. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se calientan cierto tipo de materiales? Uno con respecto a otro. ¿Cuáles son los efectos y cuáles son las observaciones que se pueden dar? Entonces, eso da, por ejemplo, pie a que en el Moodle aparezca un foro de discusión. Entonces, el foro de discusión no solo espero encontrar una respuesta de tres líneas. Ah, el material A se va a calentar más porque el material A tiene mejor conductividad para el calor que el material B. No, yo espero ver ahí un análisis que usted consulte algunas fuentes de internet, ¿no? Pueden ser tres fuentes y usted genera un resumen. Los foros tienen gran capacidad para que ustedes suban archivos. Por lo tanto, usted puede subir un argumento en Word de esas tres fuentes que ha consultado y hacer un resumen y una explicación mejor de su opinión. Eso, señores, tiene un valor de 10 puntos. Cualquier cosa que ustedes suban que no tenga esas condiciones no va a tener la máxima nota. Porque en definitiva la idea del tema virtual es que las personas investiguen. Y de hecho usted, como le mencioné, tiene horas de trabajo autónomo. No solamente de clase como tal, ¿no? Porque habíamos mencionado hace un momento que empezaríamos el día lunes de 6:30 a 7:30. Entonces, ese tiempo de diferencia usted lo empleará para poder investigar lo que sea, el tema que se ha propuesto en clase. Lo mismo ocurre hoy, ¿no? Empezamos de 8:30, terminamos 9:30 la clase. Y la diferencia usted lo investiga. ¿Qué más sucede? La unidad 3 tiene que ver con los líquidos, las propiedades de los líquidos. Tiene que ver con viscosidad, con la ley de Raoult, la viscosidad de líquidos, la vaporización, los diagramas de fase. Y la unidad 4 tiene que ver con temperatura, dilatación térmica y gases ideales. Entonces aquí viene la ley 0 de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica como tal
los cambios de temperatura, los tipos de termómetro, los tipos de escala, la ley de Charles, de Boyle y las aplicaciones con la ley de Gay-Lussac y las respectivas combinaciones, ¿no?, de estas leyes. Entonces, ese es el alcance de, la, de nuestra asignatura de físico-química. El día de hoy tenemos esta explicación. Todas las clases van a quedar, señores, grabadas. Entonces, ya para la siguiente semana será más regular. Y en el Moodle va a aparecer el link del canal en YouTube. Yo tengo un canal en el cual coloco todas las clases por fecha. Ya se los voy a mostrar. De manera tal que por si algún motivo usted se perdió esa clase, sea por cuestiones de conectividad o cualquier otra razón, usted puede remitirse al canal de YouTube, en donde va a encontrar usted todas las grabaciones. Ya se lo voy a mostrar. Por favor, confirmen que ustedes están viendo la pantalla. La veo usted. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, miss. Ya. Entonces, ahí estamos en el YouTube. Y ustedes digitan mi nombre, Jessica Guevara, y encuentran, no es un canal comercial. Este no... En realidad no fue creado con ningún motivo para atender asuntos personales o cosas que ahora las personas estilan hacer, que la gente estila hacer. Esto realmente lo abrí fue por las necesidades de las clases virtuales y porque se requiere un repositorio. Entonces, este es mi repositorio de clases formales. Y aquí ustedes encuentran en la página todas las clases que a mí me asignan en los diferentes tiempos o periodos, desde que vino el tema de pandemia. Entonces, por ejemplo, ahí usted encuentra el nombre de la clase, la fecha en que se dictó, y obviamente el paralelo. Por ejemplo, esta es una clase del periodo corto. Esto fue desde un tiempo. Entonces, de igual forma, van a aparecer las clases de ustedes. Dirá físico-química 5C2 y aparecerá la fecha. Este es un canal público, por lo tanto, todos pueden ver, ¿no?, las clases grabadas. Porque de esa forma se justifica mi sueldo. Entonces, ahí están todas las clases. Entonces, este link de mi canal va a constar en el Moodle, para que ustedes tengan acceso. O si no, pueden ustedes libremente buscarlo. Sin ningún... Bien, entonces, esos son los contenidos que vamos a revisar y del alcance de curso. También ya conocen dónde va a quedar el repositorio de estas grabaciones. Veamos el tema de la política de calificación.
Confirmen que ven la pizarra, por favor. Sí, sí se ve, máster. Ya, entonces, ¿cuáles son las políticas de nuestro curso de físico-química? Como les dije, el libro de Chown es un buen libro. Hay problemas ahí bastante interesantes. Entonces, en la plataforma van a aparecer foros de temática asociada a los temas que ya vieron ustedes en el sílabo. Entonces, cada foro va a tener un valor de 10 puntos. Como se espera que tengamos dos foros, por lo tanto, eso va a significar que representan 20 puntos. Por otro lado, en la parte de investigación, tendremos una tarea sobre conceptos. Nuevamente, señores, les insisto, el tema de las investigaciones son resúmenes. No copia. Si usted copia y pega del internet, usted no va a tener el 10 que va a desear. Porque el hecho de copiar y pegar implica que usted no está leyendo nada. Y lo más seguro es que yo coloque una calificación de 5 puntos sobre 10. Entonces, yo espero ver resúmenes cuando se hable de conceptos y cuando se hable de foros. ¿Cuántas fuentes deben de consultar? Por lo menos 3 fuentes. Tres fuentes que pueden ser del internet, puede ser un libro físico, lo que ustedes gusten, pero no menos de 3 fuentes. Y al final de estos resúmenes debe de constar la fuente. O sea, deben de estar las 3 fuentes, o las 4 o las 5. Lo mismo sucede con un título profesional. Los problemas es una situación diferente. Entonces, yo usualmente por cada parcial suelo enviar 3 grupos de problemas. Y le colocaré grupo 1 de problemas, grupo 2 de problemas, grupo 3 de problemas. Estos problemas deben de ser resueltos a mano, no en computador. Entonces yo espero que usted, resolviendo a mano en su hoja, la fotografíe. O de lo contrario, la escanee y eso lo convierte en PDF. Todos los archivos que se van a subir al Moodle son en PDF. Y tienen capacidades de hasta 2 megas. Porque si permitimos más grandes, luego se hace más pesado de abrir. Entonces, tienen archivos PDF. Son desarrollados a mano los cálculos. Y además, pesan 2 megas. No más de eso. De ahí, ustedes pueden, y yo eso voy a dejar habilitado. Por ejemplo, el grupo 1 de problemas puede subir hasta 3 archivos. Porque si se le hace muy pesado escanear todo el documento, entonces
escanelo por parte, ¿no? Y lo sube por parte. Pero voy a dejar la opción de que pueda subir hasta 3 documentos. Ya saben que por reglamento las tareas duran 7 días. No voy a abrir plataforma por nadie. Si usted no pudo subir, pues tendrá, no tendrá la nota correspondiente. Evitémonos esos problemas. Usted tiene 7 días para subir su tarea y para poderla colocar en su plataforma. No copie. ¿Por qué le digo que no copie? Porque yo me doy cuenta cuando alguien, Edison Solís, está entrando. Ya hablaré con el señor. Don Edison Solís, por favor, buenas noches, ¿me escucha? Don Edison Solís, por favor, ¿me escucha? Por ejemplo, esto no, eso no puede ocurrir. Porque yo a todos ustedes los voy a llamar y simplemente si alguien no está presente o ha dejado abandonada la conexión, yo voy a colocarle que se ha fugado y es falta. Si usted no puede activar su audio, puede escribir por el chat. Pero la cuestión está en que usted tiene que dar razón de su vida. No es una conexión que usted la deja abandonada y ahí quedó. Realmente la participación para mí es muy importante. Entonces, en la medida que yo desarrollo los ejercicios, en esa medida se pide la participación de las personas. De esa forma es como vamos a trabajar. Volviendo al tema de las tareas. No copie las tareas. Yo igual me doy cuenta cuando reviso. Y ves, Sinche y Wilson y Edison Solís. Ya vamos a ver. La señorita Sinche y Edison Solís. Señorita Sinchi y Edison Solís, por favor, ¿me escuchan? Hora de entrada de la clase. Sí, Marta, sí la escucho. Ya, hora de entrada de la clase es 8:30. Porque la hora de finalización es 9:30. El resto queda como trabajo autónomo. Ustedes tienen que tiempo suficiente para conectarse a las 8:30 de la clase. En el caso del día lunes, señores, arrancamos 6:30 hasta 7:30. Don Wilson Vélez ya fue mi alumno. Simplemente, si usted no da razón, esta vez las cosas van a cambiar porque hay cosas que deben de mejorarse, ¿no? Como por ejemplo esto de los resúmenes en foro, no va a tener la más alta nota aquellos que no presenten resumen o que presenten un comentario de 5 líneas. Yo espero que los comentarios de los foros tengan un documento adjunto de resumen que justifique. ¿Cuál es la extensión de estos documentos de resumen? Normalmente son 2 carillas. Dos carillas escritas a letra Arial tamaño 12, por si acaso. Lo mismo el tema de los conceptos. Son bajo consulta de 3 fuentes, son resúmenes que están en letra Arial tamaño 2. Bien, entonces le decía que estos problemas hay que hacerlos a mano. Y con un peso de máximo por archivo de 2.000. Cada grupo de problemas va a tener un valor de 10 puntos, sobre 10 puntos.
Por lo tanto, si son tres grupos de problemas, son 30 puntos. Esto me va a sumar 60 puntos. 60 dividido para 6 actividades. Estamos hablando de 3 problemas, 1 de concepto, 4 y 2 foros, 6. Por eso es 6. Si acaso el tiempo no nos alcanza porque estamos en periodos de fiestas y una serie de celebraciones, entonces este número puede cambiar. No le puedo dar a Julio López Castro, dice que te gustaría controlar su cámara. No sabría qué decirle porque no puedo darle como anfitrión. Si no, yo pierdo mi sesión. No, que en mi computadora. Este es 2 días de prueba de computadora y ahorita estoy hablándole de mi celular. Está correcto, ahí está el Remy. Ya, bien, entonces, volviendo al tema de la. Entonces, este valor de 10 es el que le va a aparecer. Las plataformas de las notas pide 3 valores para ponderar. Entonces, los 3 valores que piden son el de las actividades, el de la parte práctica, que es una lección sobre 10, y esa se la va a ejecutar un día antes del examen. Eso sobre 10. Y una tercera nota, que es la del examen, sobre 10. Entonces yo les voy a dar el banco de problemas con 3 tipos de alternativas. Usualmente ese banco de problemas es el que usted lo va a resolver acá en el grupo de la tarea. Es el mismo que se va a tomar para el examen. Y por supuesto, el examen y la lección son 10. Son 10 preguntas o 10 problemas con las alternativas. Como se entiende que usted ya ha desarrollado los problemas acá y ya los ha subido de tarea, lo único que sucede en el día del examen y en el día de la lección es que usted tiene que tener a la mano la resolución de esto para poder responder en el examen, ¿no? Entonces, esa es la forma de calificar y así es como vamos a llevar la clase. No sé si hay algún tipo de pregunta o algo que no me haya explicado y que esté en duda, ¿no? Máster, sí, buenas noches. Cuando usted dijo de los foros que hay que hacer un resumen, ahí no comprendí, con la investigación y los foros hay que hacer 2 carillas de cada uno. Ya, supongamos que en un tema yo le pido que usted explique la diferencia de la dilatación volumétrica de una varilla de cobre y la dilatación volumétrica de una varilla de hierro, por ejemplo. Entonces, usted tiene que investigar en 3 fuentes. Y de esas 3 fuentes, hacer un resumen. Un resumen que tenga aproximadamente no menos de 2 carillas escritas en letra Arial, tamaño 12. Es un resumen. Y con eso usted respalda la respuesta de su foro. Con esa investigación. Ahí se acepta el comentario suyo.
Pero si usted me coloca un comentario de 3 líneas, eso simplemente va a acreditarle 2 puntos sobre 10. Estamos explicando en este momento cómo vamos a calificar y cuál va a ser la política. Si usted, su foro, no argumenta con las 3 fuentes de consulta, con su resumen apropiado que justifique en 2 carillas su respuesta, usted no va a tener 10. Usted tiene que presentar esto para poder argumentar en la respuesta del foro. Lo mismo sucede con las investigaciones de consejo. ¿Qué le puedo decir? Explique la diferencia entre la aplicación de la ley de Boyle con la ley de Charles, por ejemplo. Usted tiene que hacer un resumen. No es copiar y pegar del internet directamente. Usted tiene que hacer el resumen en un documento escrito con letra Arial, tamaño de letra 12, a espacio simple y citando 3 fuentes de consulta. Sean fuentes de libros o sean fuentes de libros electrónicos. O fuentes de páginas de internet, eso no importa. Lo importante es que usted las cite y lo importante es que usted haga los resúmenes respectivos. ¿Me expliqué, señorita, o está claro ya el tema? Por favor, confirme. Sí, máster, sí, sí la entendí ahora. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para hacer la foto del curso. Siempre voy a pasar lista al final, antes de hacer la foto del curso. Eso sí, la clase termina 9:30. Yo no voy a darle entrada a alguien que esté ingresando a las 9:20. Yo no le puedo dar paso, simplemente tiene falta. Está bien retrasarse, pero no entrar 15 minutos antes que se termine la clase, sabiendo que los 15 minutos los usamos es para hacer la foto del curso y para hacer la grabación. Disculpe, eso tampoco va a suceder más ni voy a permitir. Adriana Jaramillo es la persona representante de ustedes, por favor confirme. Confirme, señorita Adriana, si usted es la representante de ellos. Máster, solo yo creé el grupo porque no había grupo. Ya, entonces usted va a ser como que dice la vocera. ¿Cuál es su correo? El institucional. Claro, el que usted revise, porque siempre se necesitará comunicarme con el representante del curso. Se lo envío en mi correo, ya se lo envío. Ya, espero. Por ejemplo, mire, Lisbeth Sinche se salió y ahora entra. Por favor, enciendan las cámaras para hacer la curso. Enciendan las cámaras, por favor, para hacer la foto del curso. Tengo 14 personas conectadas.
Y Verónica Quiroz, Edison Solís, ¿por qué no ha encendido la cámara? Disculpe. Fernando Fernández. Encienda por favor la cámara. Yo sí tengo activa la cámara, Master. No, hablo de Fernando Fernández. Usted no es Fernando Fernández. ¿Qué me nombró por eso? No, no, es Fernando Fernández. Y lo mismo Libet Sinchi. Libet Sinchi no puede estar saliendo y entrando. ¿Quiénes están en el curso? Está Abraham Martínez Villalta, Elizabeth Mora, Fernando Fernández. Abre la cámara, Fernando Fernández, por favor. Ahora, Fernando Fernández, Miss Kirri, ¿es la misma persona que Fernando Fernández? Confirme. Fernando Fernández, Miss Kirri, ¿es la misma persona que dice Fernando Fernández? Sí. Ya, está Sara Guamán. Está Adriana Jaramillo. Julio César López, Coraima Morales, Verónica Quiroz, Isaac Sánchez, Lisbeth Sinchi, Edison Solís y Wilson Vélez Saldarriaga. En realidad no hay 15, sino que hay 14, 13 personas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 personas es lo que tengo. Bien, entonces no sé si hay alguna otra pregunta con respecto al curso. Dejamos hasta aquí el día de hoy la grabación. Nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Bien, muchísimas gracias. Cerramos la grabación. Buenas noches.